Queridos hermanos, hoy traemos esta segunda novena para obtener favores por intercesión del siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros. Así que te invitamos a hacer esta novena al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros con mucha fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración diaria y novenario al Beato Dr. José Gregorio Hernández. Oh Trinidad amabilísima, en ti creo, en ti espero y te amo con todo mi corazón. Te pido que llenes mi alma de tu gracia y me conserves siempre en tu amistad. Señor Dios Rey Todopoderoso, en tus manos están puestas todas las cosas. Si tú quieres salvar a tu pueblo, no hay quien pueda resistir a tu voluntad. Tú has hecho el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño del universo y nada puede oponerse a tu querer. Por tanto ahora, Señor Dios de nuestros padres, ten piedad de nosotros porque las adversidades tratan de perdernos y de acabar con nuestra paz. No dejes de escuchar a estos tus siervos que rescataste con la preciosa sangre de tu único Hijo. Muéstrate compasivo con nosotros. Cambia nuestro llanto en gozo, para que consiguiendo las gracias que te imploramos, alabemos, Señor, tu nombre y no dejen nuestros labios de proclamar tus alabanzas. Te adoramos y bendecimos por las extraordinarias gracias que concediste a tu siervo José Gregorio, especialmente por aquella de amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, en lo cual está resumido todo lo que tu ley y tus profetas nos han recomendado. Por esa especial caridad de tu amado siervo, te pedimos nos asistas en todas nuestras necesidades, especialmente en esta que te recomendamos hoy. Dígnate, Trinidad misericordiosísima, oír a tu siervo, concediéndonos el favor que te pedimos si es para mayor gloria tuya y bien de nuestra alma. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segundo día. Oh Hijo amadísimo de Dios, que te has hecho hombre por amor nuestro y te has quedado en la Santa Hostia, en los altares para ser nuestro alimento. Gracias te damos por el inmenso amor que concediste a tu siervo José Gregorio hacia la Eucaristía, la comunión y la Santa Misa. Haz que como él, también nosotros recordemos siempre con gran fe tus promesas. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. No tendrá la muerte eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por intercesión de tu siervo te pedimos confiadamente la gracia que tanto estamos necesitando. Aquí se pide la gracia que se desea. Ahora para alcanzar la gracia, te acompañaré realizando un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda ser parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal ahora mismo. Y a nuestra página de Facebook, en la cual te dejamos en la descripción del video. Que el Señor te bendiga.